Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Minecraft. Estamos en una serie survival con Cookie Max, Yoji Sálvame, Tuturu, grabando con nuestro compañero de siempre, nuestro querido Yoji Max, que se ha ido y ahora volverá, me imagino, espero. Y estamos en una nueva serie que ha creado él, titulada Arcadia. Hey, muy buenas a todos, aquí Yoji Max. Te hemos entendido, ¿vale, Yoji? Sí, aquí está nuestro amigo Yoji y estamos en una serie que se llama Arcadia, que ahora Yoji os explicará muy detalladamente cómo es. Vista. Te dejo a ti, ¿vale, galleta? ¿Cómo? Te dejo. ¿Que me dejas qué? Solo, ahí. Ah, bueno, es solo una isla, no sé. Oye, tengo una idea. Me persigue Sprint, ¿eh? ¿Cómo se baja? Me persigue Sprint. Pues mira, estamos solos aquí. Vale, pues mira, Yoji, explícanos de qué va esta serie. Pues de que va a haber mucha gente y ya está, adiós. Vale, va a haber muchísima gente y lo mejor de todo es que aquí hay roles. Está prohibido robar y matar, a menos que seas una persona mala. Solo que me están petando jamás. Y podemos ver, podemos vender X-Croc porque podemos vender animales. Podemos... Exactamente, podemos vender animales, ergo X, crack. Y lo mejor de todo el servidor es que yo soy un esclavo. Sí, soy un esclavo, así de patético lo digo. Soy el esclavo, Yoji me va a comprar. Y es una serie survival normal, sin mods, solo que te pueden banear, te pueden de todo menos robar. Yoji es el admin, yo soy un esclavo, X, crack, a saber qué es, si es policía me lo uno. Y bueno, esto es Arcadia. ¿Algo que añadir, Yoji? Que los que quieran venirse aquí, los abro, lo abro la mayoría de los días a las 5 de la tarde. Vale, pues eso. Bueno, en realidad los abriré más o menos como a las 6, 7. Salvo hoy que lo has abierto a las 9. Hombre, a ver, ¿qué quieres? He estado fuera porque me voy a mudar. ¡Yo también! Ah, ok. ¿Te vas a... otra vez? Y por lo menos por lo menos me verás el Flint, ¿no? Es que no te veo a ti. Pues yo estoy en una islita que me he encontrado, soy literalmente... Por cierto, si encuentras un agujerito, por favor no te tires, porque no quiero heridos hoy. La serie no es hardcore, pero no hay inventor. ¿Tienes comida? No, pero me vendría bien que vinieras, ¿eh? Pero cuidado, ¿eh? Porque me estaba persiguiendo un sprint, ¿vale? Y aquí va a estar X-Crack, van a estar varios... Buenísimo. Eso es lo que yo no quería hacer, por eso mismo esperé. ¡Para que te caiga, señor esqueleto! ¿Qué? ¿Son más rápidos que Naruto? Menos mal que puse el... Es que tiene una espada de las chetas, por eso mismo te ha matado. Porque hay Keep Inventory, si hace un segundo he dicho que no lo abría. Yo no te he escuchado, así que no lo he dicho. Así que como no te escuché, pues... ¡Hala! Sí que están chetos los tíos. ¿Hay Keep Inventory o no? En la serie. Sí. Pues nice. Estaba picando un árbol. Me da igual. Vale, ¿y qué te sería digo que vengas, que vienes. Pues ir a por estos dos. ¡Venga, esclavo, ve tú! ¿Cómo te atreves a lanzarme un coso de esos en la cabeza, niño? ¡No! ¿Qué? ¡Lag! ¡Hay lag, no! ¡Pero no me des a mí! ¡Perdón! ¡No me robo a la víctima! ¡No te he salvado! ¡Joder! ¡Y el zombie es...! No, te mató el señor Pepe. ¡Ah, un hater! ¡Melocotón! ¡Melocotón! ¡Un hater! ¡Gracias! ¡No! Le estaba pegando al hater. Medio corazón. Lo siento. Más bien lo siento, Dios, Yoji. Tú peleando por la vida. Tú peleando por tu vida y yo curándome tranquilamente. Oye, y por ahí hay algo que brilla, ¿eh? No sé si es lava o es un village. ¿Por dónde? Es que a ver, mira, como yo soy un dios, tengo el texture pack de la Night Vision. Yo no. Básicamente tengo en mi visión. ¡Hola!
Es el portal este que está a medias. ¿Dónde estás? ¡Eh, te veo! Bueno, un árbol, lo parta a puñetazos. Aquí no rompíes y estás... ¡Ah, qué lagazo! ¿A ti también te ha dado un lagazo? Sí. ¿A qué ha pasado? Vale, me ha roto. ¿Qué era el Pupo Vanishes? Era lo de que si te lo pones no te lo puedes volver a quitar a menos que mueras, ¿no? Sí, ya has muerto. No me lo he puesto. ¿Qué? Aquí hay... ¡Ay, no, me he equivocado! Tío, no era ese. Oye, aquí es... Aquí está... ¿Quién está? ¡Tom Gustavo! ¡Oh! ¡Lo he visto en HD! ¡Ha pasado delante de mi cara! Tú, déjame en paz. Es el fantasma todo a mi dueño. ¡Oh! Se está incendiando todo. Hola, bosque, que te parece muy feliz el bosque. Nice. Hola, Roberto. Cookie, te llevo un amigo, ¿vale? No, se Miquelino, llama Roberto. No, Miquelino. Roberto, juega con él. Que me ha funado un arquero y luego he oído a Roberto. Morir, pardon. Aquí no me dice, estoy cuadrado, aunque como. ¡Eh, un cerdo! Mira, estás morido un poquito, ¿no? ¿Qué? Has morido un poquito, ¿no? ¿Yo? No, Lucy, no. Como estamos jugando con 50 personas y no eres el único que está en este servidor. ¡Hola, con tu hierro! Ahí hierro. Pues mira, tú te encargas del hierro y yo de la comida y luego nos lo dividimos. Tú te lo quedas todo porque eres el amo. ¡Ah! ¡Mecotolón! Bueno, es que mecotolón. Si es que me quedo quieto y empiezo a pegarle y ya está. ¿Hola? X-Crack, mira, estoy grabando X-Crack. Por cierto, una Arcadia. Ok, ¿qué IP? ¿Me dais la IP? Claro. El de Pesomas. Es en el que intentamos hacer la de Lucky Race. Ok, peso más, es este. Y pues estoy sí, grabando, es la última, ¿vale? versión. ¡Pues soy el mundo! Sí, no estoy el perdedor que vamos a vender. No estoy en la lista blanca del servidor. Es que, vale, ponle la white. Es que mira, extra, que podemos vender animales, entonces te podemos vender. Yupi. Vale. Ay, pero yo no soy un animal, soy un creeper, soy el mayor creeper. No, pues una bestia, entonces te podemos pagar. ¿Me añadisteis a la lista blanca del servidor? Añádele a Yoji, que yo no tengo permiso porque... Porque así es la vida. La vida cruel. Dime, si tuviera que ser cruel, ya lo sabemos. Y yo soy el esclavo de Yoji, tengo que hacer lo que Yoji diga cuando Yoji diga siempre que... Suicídate. Vale. ¿Quieres que me suicide? No. ¿Ya está? Espérate, hombre, que es que a mí me va muy bujo. No vale cosas. Tener Night Vision, nadie, salvo yo, porque tengo el Resource Pack, por eso lo veis todo tan claro, chicos. Creo que ya puede unirse. Ok. Mete, Margarita. Sí, estoy dentro. ¡Wow! No prometemos... ¡Oye! No prometemos que te vaya... Ahora que somos tres, ya puedes adoptarme legalmente, ¿no? Sí. Vale. Por cierto, aquí hay monedas. O sea, yo soy el mercader. O sea, yo soy el que vendo y el que puedo comprar también. Entonces, claro. Dependiendo de lo que yo quiera, es dependiendo de cómo se compra aquí. Entonces, yo lo que quiero ahora mismo es. Hierro, vale. Pues tiro todo mi hierro, lo recojo y ya se me lo he autocomprado. Está así de fácil. ¿Compras? Ya te he comprado. Pues ya tengo que hacer lo que tú digas, cuando tú digas, siempre que tú digas. Sí, y ahora te dejo libre y sin dueño. ¿En serio? Sí. ¿Puedo matar a X-Crack? No. ¿Por qué? Te recuerdo. La poli tendría que venir a funarme a PvP, pero yo soy muy poderoso PvP, realmente. Yo soy la poli. No he dicho nada. Hasta que no haya nadie que se escoja ser policía, soy yo. ¿Por qué? Porque yo soy policía. El...
Yo. X-Crack es policía, lo ha dicho. Por cierto, si te ganan en un PvP, no prometo ahí de que... No prometo nada, o sea... Tu deber es pararle, no de que pierdas y tengas y me digas a mí. Pero te pierdas a nosotros, pobre X-Crack. Yo me voy a cargar a un esqueleto a mano. Le está funando, veo el tab. Oye, porfa, ¿le tepeáis al pobre X-Crack? Estás... ¡Hola! Te llevo a la carta. Vale, pues sabes que tú eres el poli, ¿vale? Yo soy el malo. Bueno, David, ahora te quito tu libertad. Me llamo Cookie. Ah, vale. O sea, Cookie, ahora te quito tu libertad y vamos, ayúdame a hacer una casa. ¿Puedo cargarme aquí? Y te quita en medio. Pues ya que no hay poli, y ahora me da pereza a mí, pues puedes. Sí. Poli. Ah, que me está jurando, que yo no he hecho nada. Pero, a ver. ¿Quieres matar? Ay. Si tú eres el poli, es tu deber. O sea, a mí no me digas. Toma, esta es toda mi madera. Ya, madera, toma, quédatelo. Teletransportad al poli, al mayor poli. Eso, te pega al mayor poli. Sí, poli. Vamos a hacer ya una casa. ¿Puedo? ¿Puedo? Un segundito, ahora vuelvo. Ve haciendo la casa. ¿Cambiarme? Vale. ¿Puedo cambiarme? ¿Por qué me quiere matar? ¡Yoyi! ¡Me quiere matar! ¡Quiere matar un policía de la ley! Estoy bajo la custodia de Yoyi. Él me dice lo que tengo que hacer, cuando lo tengo que hacer. Hola, ¿el dueño? ¿Sabes qué? Te ha pegado. Deja mi esclavo. Porque estaba huyendo y quería pegarte, pero te cruzas. Te ha pegado, Yoyi. Buen esclavo. Te ha pegado. Te ha venido y te ha pegado un espadazo. Buen esclavo. ¿Espadazo? ¿Por qué? Si no tengo ni pico. No tengo ni espada de madera. Bueno, pues eso que. Por cierto, ¿tú qué acción quieres hacer? O sea, ¿tú qué quieres hacer? Yo qué sé, ¿ser el minero? ¿Quieres ser el poli? O el aventurero, como según él dice que es. No quiero ser minero. Yo. Quiero ser un vendedor. Quiero vender cosas. Solo hay un mercader en el mercadillo. Eso soy yo. ¿Puede haber más? Solo uno. Son las reglas. ¿Qué soy? Un poli. Tú, pues lo que escojas. ¿Qué opciones hay? Pues tienes el minero, el recolector de comida, el recolector de materiales. El recolector de materiales. Solo por saber, ¿qué ha sido eso? Nada, para nada me ha petado un creeper. Para nada. No, de acuerdo. ¿Puedo ser recolector de materiales de alguien? Que alguien me manda, pero solo me dice, recoge estos materiales y esto. Por avisaros, chavales, he dejado la IP en un vídeo que he subido, que ahora se pueden subir que ahora pueden venir los suscriptores. A este servidor. Y no les vamos a matar, ¿vale? A ellos no, a X-Crack sí. No. Chavales, podéis hacer lo que queráis con X-Crack, ¿eh? No peguéis al mayor a uno de los mejores youtubers. ¿Cómo? Se lo cree ni él, pero bueno. Que no peguemos a Yoyi. Pues claro, no vamos a pegar a Yoyi. A ver, es uno de los mejores youtubers, ya le conocéis. ¿Pero puedo ser el recolector de materiales de alguien? Pero no, es que tú tienes que recolectar materiales y solamente alguien te tiene que decir, yo quiero tal cosa. Y tú se lo das. Vale, X-Crack, yo quiero comida. Ok, tengo comida en realidad. Pero él es el recolector de... pero es que él es el recolector de materiales, entonces... ¿Puede ser alguien solamente... Toma, Yoyi. ¿Puede ser alguien mi dueño? No. Hombre. Serías un esclavo igual que yo. Ok. ¿Quieres comida, verdad? Sí, por favor. Ok, ¿dónde estás? Teletransportarme, que tengo comida. No, tienes que ir a buscar la comida. Es que ya tengo comida. Pues muy bien, sigue. ¿No es mejor que él sea el policía? ¿Mola más? No. Esto es tuyo, ¿no? ¡Hala! Sí. Pero tú eres un minero, gato. Qué pena, como soy tu esclavo no puedes darme nada. Sí, sí que puedo. Porque hay una bola de gas detrás de ti. ¿Estáis en el Nether? ¿Una qué? A ver. No, es una lana. No, pero es que tengo...
dos cargas ígneas. Sí, me ha tocado un hilo, un flint. ¿Y dónde te has sacado el flint y la pedernal? El flint y pedernal es lo mismo. No, en el cofre este de lente. También he conseguido esto. Es para cargarme X, crack. ¿Quieres hacer el... los honores? ¡Sí! ¡Sí quiero! Tengo los materiales que quiere. Bueno, ya los perdí porque me los comí. ¿Estás crafteando? Sí. ¿Yoyi, estás crafteando? Sí, estoy buscando cuál es el horno para calentar más rápido los minerales. ¿Cómo se llamaba? Alto horno. ¿Y cómo se hace? Naruto, me he hecho uno, por cierto. Tengo uno de iron. No puedo hacer nada con uno de iron. Vale, te dejo en la mesa de crafteo. Ahí tienes tu iron, ¿vale? No te lo he tocado. ¿Por qué solo me sale el ahumador y el horno normal? Porque necesitas millones de cosas para hacer un... ¿Quién quiere materiales? ¿Materiales? ¿Sabes que simplemente tienes que esperar a que vengan a ti? No tienes que decirle que quieres que vengan. Porque es un mal vendedor... Kukia, que es un mal vendedor el que solamente obliga a la gente a que vayan a por ellos. Sí, es que te pegamos de policía, que tú siempre desde pequeño has querido ser policía. Ya no, ahora quiero ser científico. Siempre has querido. No, en realidad quería ser científico. A ver, jugador de y por ejemplo... No, mira lo que escribe Kukia en el chat. Y por ejemplo, a ver... ¿Cómo se le dice al...? ¿Cómo se dice? Bueno, ¿cómo se le dice el aire en el este científico? Xcrack, dímelo. A ver, si tan bueno eres con lo que dices, dímelo. Oye, ¿qué dijiste? A ver, dímelo. ¿Pero qué dijiste? Es que estaba leyendo lo que dijiste. ¿Cómo se dice aire en la, ¿cómo se dice aire científicamente? ¿Se dice CO2? No, es H0. Es H02. Ah, vale. ¿Has visto tu inventario? ¿Purificador? No. Está buscando... Mi Yoyi es el mejor. Está buscándolo por internet, de verdad. Te pegaré aquí, por favor, que lo quiero pegar. Pues sí, ahora por ser tramposo, ahora sí te puedes. Pues sí, ahora, ¿cómo voy a poder mirar cuando estaba minando? ¡Buena! Oye, me hacen bocadillo. Pues que te ayude, que es que por algo lo tienes. Tú, deja a mi esclavo. Venga, quedan dos esqueletos aún, corre, ve. Corre, vamos a por los esqueletos. Vale, aún queda... Espera. ¡Por el esqueleto, corre! Es que él me pegaba. Vale, está poquísima vida. No, Tommy tiene permitido matar, porque es el poli. Tengo arco. Yo soy X-Crack. ¡Toma! Buenísimo. Un arcazo. Al menos me podéis tepear fuera de esta pestosa isla. Es verdad, X-Crack tiene permitido matar. Porque es el... Anda, hola, compañero. Gracias. ¿Puedo coger...? Bueno, no, es tuyo. No, ¿qué digo? Solo uno para avisarte de que soy peligroso. ¡No! ¿Por qué me quieres pegar tanto? Porque tú me has matado, me has hecho one shot. Sí, pero ya tuviste venganza. La venganza es un plato que se sirve frío. ¡Te veo! Ay, Dios mío, ¿por qué me toca con estos dos que no paran de pelearse? Lo que tú digas, amo, me voy. No, vete a por él. Ah. No, que no vaya por mí. Si me tepeas a él sería una ayuda magnífica, pero solo si quieres, mi gran amo. Pues ¿sabes qué? Va a ser al revés. Voy a ver el tabulador para ver cómo os matáis. Au. Me he hecho pupita. Está un coro y medio, Uno.
Lo reviento. No hay que ser tan agresivos, que luego los suscriptores se quejan. De verdad. Sí. Venga, haz maltrato animal. Vamos a... Ah, pero yo soy el pollo. una duda, X-Crack, ¿por qué huyes si tú eres el policía? Es que... Sí. Soy el recolector de materiales. Dios mío, es que... Esta es la mina que estaba mirando. Oh, Dios mío, yo creía que esta era la mina que estabas mirando solamente. Te juro que te he encontrado por casualidad, porque estaba buscando. No me tepes, ¿vale? Que te estoy consiguiendo materiales, Yoji. Pero yo soy el que consigue materiales. No, tú eres el policía. No. Sí. Sí. No. Admin, puedo escoger. ¿Puedo venderme a mí mismo? No. ¡Ay, qué artista es! ¿Puedo venderme a mí mismo? No, solo puedes comprarte cosas a ti mismo. Que no tiene lógica porque es igual que quedártela sin venderla. No, me vendo a mí mismo. ¿Puedo ser la mascota de alguien? Si ya eres una mascota. Vale, chicos, no vamos a dejar el capítulo por aquí, pero esto está haciendo muy aburrido. Así que próximo clip cuando hayamos logrado algo. Hasta ahora. Vale, chicos, ya hemos acabado de aburrirnos, eso espero. Fuera de cámara he conseguido mucho Iron. X-Crack al fin se ha dignado a ser policía. Le están curando unos lobos. Sí, es un poco parguelista. Y Yoshi está por ahí. Estoy matado. Sí, es un poco parguelista. Y Yoshi está por ahí. Nada más, solamente he conseguido un arco que me ha dropeado un arquero. Y nada más, en realidad solo han pasado 5 minis y soy más aburridos. Se hace así. Bárrame. ¿Vosotros tenéis un mapa del tesoro? Sí. ¿El tesoro? ¿A que sí? Yo lo conseguimos en el primer capítulo. ¡Pero yo tengo! ¡Oh, Dios mío! Okay. ¡Ay, que me quedé enterrado! ¡Qué bien! En el barco hundido. ¡Ay, hay otro cofre! No me di cuenta. Patata. Vaquita, 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 ¿por qué te has ido? Si yo quería jugar contigo con mi espada. Ahí ya das miedo, Yoji. Tú tienes miedo a todo. ¿Pero no quieres comer una patata? No. ¿Por fin? Yo ahora mismo voy a hacer algo malo para que X-Crack haga su trabajo. Y si me logra matar, le vamos a pagar hierro, ¿vale? Le vas a pagar. Le voy a pagar. Me he envenenado a mí mismo, Por accidente comí la patata envenenada que quería daros. Es que, a ver, es un parguela. Qué majo eres, ¿eh? Sí, muy majo. Gracias. Me voy a matar a propósito porque ya me queda medio cura y ya voy a morir, entonces, ¿qué importa bien? Si no hubiese Keep Inventory, ay, todo sería diferente. ¡Oh, aquí ven! No puedo ahora ir. ¡No, que estaba cocinando Iron! Ahora te doy yo. No, pero era mucho. Pero ayuda, que tenemos a un zombie por ahí. ¿Ayuda? No me lo creo, son Touch. ¿Me vais? Para mí este encantamiento, yo. Puedo salvaros. Si os salvo vidas, si salvo vidas también, ya sabes, ¿me pagáis? No. No. Claro, eso es lo que hace un policía. Bueno, pero es que le paga el estado, yo no soy el estado. ¿Puedes devolver a mi sitio? Que es que tenía un montón de aire. A saber cuál era tu sitio. Y para reclamar aldeas tenemos que escribir un cartelito. Yoji, me has hecho perder un montón de iron. Es tu amo. ¿Me das iron, amo? Espérate un segundo. Es que yo tenía para hacerme el full iron y una espada de iron. Bueno, a ver, tampoco es que tuvieras... Tampoco es que te faltara mucha armadura, ¿eh?
te pegamos a X-Crack. Sí, tenemos suficiente para una cama. Oye, vienes ya, Yoji, por favor, y dame mi luz. Eres el policía, ¿no? Os voy a hacer algo malo. ¡Dios! Me mata. Me mata. ¿Me pagáis? Sí, gracias. ¡Mi Iron! ¡Al fin dejamos! ¿Me tepeas, porfa? ¿Me vais a pagar? Hierro, hierro, hierro. Yo quiero hierro. Tenéis que pagarme. Hierro, hierro. Cállate ya o no te pagamos. Ok, perdón. Toma, yo te pago. Te voy a pagar por esto, esto, esto y esto. Sí, gracias. ¿Qué me queda? Me queda pantalones y pechitos. No, y, a ver, pantalones y pechitos. Tengo una brújula. Un bonito, ahora vuelvo. Ole, voy full iron. Y ahora voy a hacer algo malo. Ay. Matar. Ay. Que me queda medio corazón. Pues divino. Iba a hacer algo malo y X-Crack me ha detenido. Le he tenido que pagar, pues sí, ¿no? Vale, pues llevamos ya bastante episodio, así que creo que lo vamos a dejar el primer capítulo ahí. Por aquí. Tengo una espada de hierro. Pues chavales, yo me voy desconectando, ¿vale? Hasta la próxima. Vale. Y ahora todo lo que pase, la galletita me lo va a decir, ¿eh? Podéis seguir. Vale. Pero vamos a dejar este primer capítulo por aquí. No, es broma, pero este clip sí. Hasta el próximo. Vale, pues chicos, este es el final de Arcadia. No, es broma. Pero sí del primer capítulo. Se notaba porque sería muy triste que solo tuviese un capítulo. Jope. Me acabo de hacer un 4 normal y he llorado. Pues mirad, chicos, cállate, X-Crack. Vamos a hacer un water drop. De los que nos conocen sabrán lo que es y lo que nos gustan. De 14, no sé, de muchos bloques. Vamos a gastar todos estos. Así que vamos a hacer el water drop y finalizaremos el primer capítulo. Pues yo ya se ha tenido que ir. Ya no mola. Nos hemos hecho full iron el primer capítulo con un kit completo de iron. Así que vamos a hacernos el water drop. Había mucha lava. Vale. Tienes el Minecraft en español, ¿no? Sí. Me cargué un creeper, estaba a punto de explotar, pero lo empujo lejos con mi espada de hierro. Vamos y... ¡No! ¡No, tío! ¡No! Tío, no. Defiendo el chat. ¿Te lo has creído? ¿En serio? He hecho barra me y he puesto cayó desde un lugar alto. Se puede hacer sin comandos. Y ahora sí, water drop... Espera, primero miniatura, a ver, la hermosa miniatura, voy a hacerla así. Un creeper abajo esperándome. Miniatura, esperad un segundo, que hacemos la hermosa miniatura. Por favor, ah no, que no le he dado el botón. Vale, ahora sí, miniatura. Ole, ya he hecho la miniatura y ahora... 3, 2, 1, water drop. Me lo he hecho. Mira el chat. Pero hombre, el bárrame es que sale un mensaje diciendo tu nombre sin poner nombre directamente. Así que tienes que poner bárrame. Bárrame ha muerto entre llamas. No X-Crack, X-Crack. No bárrame, X-Crack ha muerto entre llamas. Este arquero no tiene cabeza y lo llevo en serio. ¿Cómo así?
aldeano, creo. Como este. Eso me insulta. Hala, eso no ha sido. No ha sido con el barramé, ¿no? Algo mejor. Este sí que no ha sido con el barramé. Se notaba. Ay, sabes que eres poli, ¿no? Pues voy a hacer un pecado. Ay, por eso te mataste. Y has puesto X-Crack ha muerto Cookie Player. No tiene sentido. ¿Has cortado la grabación? No. Ven. Despedimos con este gran... Vale, para. Para. Ah, vale, ahora. Me suicido, ¿vale? Mátame. Y PvP solamente con eso, hasta sin escudo, mátame. Ahora, PvP limpio y duro, solo con espada de ahí. 3, 2, 1. Dios, está muy cheto, ¿eh? ¡No! ¡No! ¡Que tiré mis zanahorias! ¡Vamos! Es gratis. Zanahorias, por favor. Gracias. ¡Has hecho un crimen! ¡Para en el orden de la ley! No te voy a pagar, ¿eh? ¡Hola! ¿Eres Luffy? Sí, soy yo, Pablo. Vale, no, estoy grabando. ¿Vale, Luffy? ¡Hala, mira dónde estoy! ¿Puedo ver? Estamos en Arcadia. Vale, si me dices pero la... no vas a tener nada, a ver. Ah, la... Dime la IP. Está por el chat de Arcadia. Arriba de todo, ¿no? No voy a decir la IP. Quédate con Medicol. Vale, no voy a... ¡Un hater! ¡Melocotón! Es un hater, por favor, es que eso es muy nuevo. ¡Quítate! ¡Zombie! ¡Odio! ¡Zombie! Son los peores monstruos. Menos mal que yo no soy un zombie, ¿verdad? La versión 1.16.5. Voy a matar yo. No, da igual, ya casi vamos a finalizar. Última ronda de PvP. ¿Qué? ¿Qué es ese? ¡Dos! ¡Atacadan! Recomendamos. Hasta con haters te mato. Y pues bueno, después de esta rondaza en la cual, como siempre, la galleta se gana. No, la galleta pierde. Me ha matado el zombie, no tú. Ya lo sé, pero te deja poca vida. Bueno, vale, a ver, ya. Finalizamos, que dijiste última ronda. Calla. Round. ¿Cuántas rondas lleváis? 40. Round. 41. 41. 5. El nuevo video check está epicardo. Pero ya terminamos. Mira, te juro que si pudiese te van a ir. Vale, voy. Oye, ¿te refieres a mí o a tú? A que es crack. Aquí es crack. Antes eras alguien aquí. X crack. Me llamas. No te voy a pagar, lo sabes. Alto el nombre de la ley. Pero lo puso mal. Porque es con el punto no se tiene que separar. ¿No? No estoy en la lista. Vale, un momento. A ver. Da igual. No sé. Añado. Así que, chicos, después de esta épica bueno. PvP en el cual obviamente he ganado, porque yo soy la galleta y Kiskan es un maldito perdedor. Y eso no es broma. Lo demás sí. No, tampoco. Es tan perdedor que yo estoy a tres corazones y se fumo. Claro, porque tú tienes armadura y escudo y todo. Buf. Seguramente tengas hasta un robot gigante.
Ya te digo, el robot de Willy Rex, si te parece. Y después de haber finalizado este enorme y poderoso vídeo, vamos a dejar este capitulín por aquí. Espero que os haya encantado este vídeo. Tengo TNT. Como todos los demás. Y adiós, suscribíos a mi canal. Segunda parte en el canal de Yoji Waterdrop. Como no, lo hago bien. ¡Yee! Okay.